Con el primordial objetivo de habilitar en primera instancia las facultades de los 385 corredores existentes en el país, mayo será establecido sin duda alguna como el mes de apoyo y correduría pública, señaló en conferencia de prensa Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad. De conformidad con la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, entre las facultades de la Secretaría de Economía se encuentra habilitar a los corredores públicos del país, así como vigilar y difundir su actuación. La importancia de los corredores públicos en la vida económica del país es fundamental, ya que coadyuvan en las actividades comerciales, minimizando los costos de transacción y brindan seguridad jurídica, repercutiendo en el desarrollo económico nacional. Por ello, su participación es de una importancia clave en el desarrollo y constitución de las empresas. Con la experiencia que lo respalda la Secretaría de Economía, estamos seguros que los corredores públicos son el acompañamiento perfecto para una empresa o para un negocio de cualquier tamaño. Sus habilidades jurídicas y administrativas y su experiencia les da la plataforma sólida que requiere el sector empresarial de nuestro país. Objetivos de la política en materia de corredores públicos. En la Secretaría, uno de nuestros principales objetivos de política pública es mejorar el ambiente de negocios. Por ello, estamos aplicando políticas e instrumentos para reducir los costos y facilitar el nacimiento de las empresas, así como su vida corporativa. Como parte de esta estrategia, para nosotros es fundamental desarrollar al máximo las atribuciones y la actuación de los corredores públicos. El dinamismo del comercio, los retos y oportunidades presentes y futuros de nuestro mercado interno, así como los nuevos nichos de negocios y diseño de estrategias comerciales, son conocimientos y aptitudes que la Secretaría de Economía certifica en los corredores. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para De Frente y con la Verdad.